Buenas tardes nuevamente. Comentarles que los sindicatos de salud están preocupados debido a la situación que están viviendo en este momento con los privados de libertad que tienen además problemas psiquiátricos. Veamos la siguiente información. La población privada de libertad con problemas psiquiátricos permanece actualmente en un centro especial ubicado en La Uruca, en San José. Las personas que están en este lugar deberían ser únicamente 70 debido a la capacidad del lugar. Sin embargo, actualmente permanecen ahí 104 personas. Hay una sentencia de la Sala Constitucional que obliga a la Caja Costarricense del Seguro Social a abordar el tema de la separación de esta población que tienen problemas judiciales y enfermedad mental. Deben ser separados de las personas con enfermedad mental común. Según los sindicatos de salud, de esta población especial debe estar aislada. Sin embargo, las autoridades aseguran que las llevarán hasta el hospital ubicado en Pavas. Pareciera ser que la solución que se están proponiendo las autoridades, tanto del hospital como de la institución del nivel central, es devolverlos a Pavas. Están hablando de que van a cerrar un área perimetral de aproximadamente 2 pabellones del hospital y donde estarían ubicándolos nuevamente. Las autoridades de la caja confirmaron hace un año que se encargarían de la situación. Sin embargo, el pasado mes tenían una reunión y fue suspendida. A la fecha todavía no se sabe nada. Incluso al cierre de esta edición nosotros intentamos conversar con ellos y no nos habían otorgado ninguna entrevista. Ante esta problemática intentamos conversar con las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social. Sin embargo, al cierre de esta edición no se nos había dado ningún informe. Vuelvo con ustedes, compañeros. Muy buenas tardes.